La Boca, arranca. Todo dispuesto en Córdoba. El pitazo de Fabián Madorrán. Se la estaba tocando Martina a Desagastizábal. Era el chico Meta, perdón. Ya están jugando Belgrano y San Lorenzo. Benito. Sale jugando Benito. Pucineri que choca con Imboden. Le quedó a Pucineri. Se apura Priotti. Mucho más rápido el Beto. Otra vez tocando para Benito que va a meter el centro. Espera a Berni. Espera a Berni. Cortó Castillo. Llega Romagnoli. Ah, penal. Penal de Castillo. Cobró Madorrán. El Pipi Romagnoli va a ejecutar. Tiene la gran chance San Lorenzo de quedarse solito en la punta. Acaba Romagnoli, Romagnoli. Es el día del travesaño en Córdoba. Pobre, siguen 0 a 0 Belgrano y San Lorenzo. A festejar entonces. Claro. La gente de Belgrano se abraza. Que veamos alguna. El arquero estuvo muy bien y bueno, esperemos que sigamos así el segundo tiempo porque queremos llevar el triunfo. Es una costumbre en Saca salir y capturar el centro. Lo vemos a Brusco para pegarle Matías Arce. Se viene moviendo Grana. Sacaba Romeo. Meta, un rebote, lo descoloca Saja y Belgrano que le está ganando a San Lorenzo 1 a 0. El festejo del Gaby. Hay que ponerse a revisar quién hizo el gol. Claro, Meta pateó seguro, pero vamos a ver cómo se desvió. Romeo rechaza mal porque manda la pelota al borde del área. Viene Meta, la pelota se desvía en un hombre de San Lorenzo y le va por encima al arquero Saja. En el hombre de San Lorenzo que está caído, Saja había ido abajo porque el tiro de Meta iba abajo. Bueno, no alcanza a verse cuál es el hombre de San Lorenzo. A ver, ahora. Oh, Morel. Morel Rodríguez. Bueno, piedra libre para Morel. ¿De quién es el gol? Qué lío, ¿no? Se lo damos a Meta porque Meta pateó al arco. Y Morel la desvió, pero la pelota iba hacia el arco. Esto es así. Es una larga discusión con la gente de la International Board.